Emergentes y mercados europeos, especialmente Grecia, Italia y España, son las apuestas de Nicolas Bardi para este 2013. Este gestor de fondos de Global Group Capital dice que la razón es el riesgo. Y es que, en primer lugar, señala sobre los emergentes, ahora mismo los mercados están en modo riesgo y la inversión de emergentes se sustenta sobre todo en el apetito por este más que en los fundamentales. Ahora bien, también señala este experto, ahora mismo el crecimiento económico también acompaña a este tipo de inversiones. Y ahora ya sí, miramos a Europa. Prefiere sin duda los bastiones del norte, Alemania y los países nórdicos, pero también llama la atención sobre las posibilidades que ofrecen los mercados de España, de Roma y de Grecia. Dice este experto que es razonable suponer que si lo peor de la crisis de la zona euro ha pasado, entonces el mercado, por ejemplo, español, será una oportunidad excelente. De hecho, señala este experto, el debate sobre el techo de deuda en Estados Unidos es ahora mismo un riesgo político más importante para la renta variable que la crisis de la zona euro. Sin embargo, Howard Gold, analista de Money Show, nos dice lo siguiente: tanto Atenas como Roma o Madrid han ido demasiado lejos y yo ahora esperaría un pullback para entrar en dichos mercados. Lo haría con cautela, solo un 1%, porque le dan mucho miedo. No obstante, dice este experto, si seguimos apostando por los mismos, debemos creer que si la crisis ha pasado en la zona euro, vamos a obtener mucho dinero, ya sea en Madrid, en Atenas o en Roma. Porque, según concluye este experto, ya saben lo que dicen, el que no arriesga no gana. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que las subidas se mantienen un 0,3% de media ahora mismo. Nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas europeas.